Buenas tardes a todos, a todas, y vamos a dar inicio al pleno ordinario correspondiente al mes de octubre de este año 2023. Y, como siempre, pues vamos a dar inicio pasando al orden del día y, como primer punto del orden, pues es la lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, una del 17 de julio del 2023 y otra del 10 de agosto del año 2023, respectivamente. ¿Alguna alegación a las actas o algún comentario que queráis hacer? ¿Alguien? Sí, hay un error en el acta del 10 de agosto, en el punto número 2, aprobación y modificación de créditos, número 1. Empiezo. En el acta del pleno extraordinario del 10 de agosto, en el punto número 2, aprobación de la modificación de créditos número 1, el acta refleja que se aprueba por mayoría absoluta, con 7 votos a favor del PSOE, 3 del PP y 1 de Izquierda Unida. Y no fue así, yo me abstuve. Y me parece que del PP hubo 2 abstenciones también. Sí, una abstención también. Luego ganó, sí. Entonces eran 4 abstenciones, 3 del PP y 1 de Izquierda Unida. Claro. Yo tengo aquí anotado, sí, 3 del PP. Yo tengo entendido que fueron 2 del PP los que se abstuvieron, pero bueno. Bueno, ¿alguna observación más? Pues continuamos, pendiente de hacer esa rectificación. Como punto número 2, son dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. ¿Alguna sugerencia, algún comentario, alguna de las resoluciones? Nada. Nada, pues se da por enterado el pleno de las resoluciones. Pasamos al punto número 3, que es la modificación número 2 al presupuesto general del ejercicio 2023. Decir que a la vista de la ejecución del presupuesto vigente para 2023, por medio de la presente, propongo se estudie la posibilidad de modificación de créditos al vigente presupuesto de 2023 mediante suplemento de créditos y créditos extraordinarios, según se desprende del estado de ejecución del presupuesto, haciéndose preciso incoar expediente de modificación de créditos dentro del vigente presupuesto único municipal para el año 2023. Para darnos cuenta de las diferentes partidas que se van a modificar, le voy a pasar la palabra a Rafa, tesorero de la corporación. Rafa, tuya la palabra. Buenas tardes. Lo primero decir que el presupuesto, bueno, a lo largo del año va sufriendo o deben de tenerse en cuenta estas modificaciones. Lo primero, en el caso concreto del que hoy vamos a tratar, hay tres partidas que realmente vienen dadas por una modificación de ellas mismas. Como es el proyecto de reparación y arreglo de caminos rurales por importe de 9.000 euros, porque hay una subvención de diputación para materiales y para poder pedir y justificar la subvención, pues tenemos que tener facturas suficientes para acreditarlo. Con lo cual, esa partida se modifica en esa cantidad. Y hay otra que es los intereses de préstamos a largo por importe de 6.000 euros. Decir que la subida del Euribor y intereses de demora de algunos préstamos, bueno, pues ha dado lugar a que la partida se quede corta y también se modifica por 6.000 euros. Y la otra partida importante que se modifica por ella misma es la de la escuela taller. Decir que a lo largo de los 6 meses, bueno, pues se han tenido que acometer obras por la gente que ha participado y se han tenido que disponer de bastantes más materiales de los que en principio recogía el plan. Esta partida se modifica por importe de 7.000 euros. El resto de partidas son movimientos de estado de ejecución del presupuesto por el motivo de las bolsas de vinculación. En el presupuesto ahora mismo están en negativo y están tirando de otras partidas que son necesarias para justificar los gastos que ya tienen asignadas. Así son vestuario, equipo, personal, policía local, 250 euros, conservación y reparación, mantenimiento de la plaza de toros, 500,
conservación, reparación del mantenimiento del centro social, incluido el ascensor, 1.000 euros, monitores verano infantil, 2.060,77, conservación, reparación y mantenimiento del auditorio municipal, 1.000, electricidad en auditorio municipal, 2.500, convenio coros y danzas, 1.000, piscina municipal. En lo del convenio coros y danzas, decir que estaba en principio con el acuerdo del convenio, que eran 3.000 euros, pero posteriormente este año pues se ha modificado a 4.000, luego hay que consignar esa cantidad. La piscina municipal, 1.049,49, conservación, mantenimiento, monumentos y patrimonio, 1.698,18, prensa, libros, revista y otros, 600, seguridad, seguro, responsabilidad civil, 665,90, y dietas del personal, 600. Lo de dietas del personal, decir que aquí todo lo que son asistencia a tribunales se van metiendo, aparte del kilometraje. Entonces, ha habido que hacer a lo largo del ejercicio diversas bolsas de trabajo, entonces la asistencia a esto va en esta partida. Y la otra modificación es por créditos extraordinarios. Decir que esto viene motivado pues porque a lo largo del ejercicio la Diputación, incluso la Junta, pues ha ido aprobando subvenciones que no estaban en el presupuesto y que es necesario incluirlas. Así tenemos la Agenda 2030 para Colonia Orfelinas, por importe de 29.000 euros, contratación de servicios turísticos, 3.620, turismo e inversiones, 2.150, parking autocaravanas, 3.750, inversión del patrimonio, explanada de la ermita de la Virgen, 10.000, Luego, la primera partida es de la Junta de Agenda 2030 y la otra es la de Diputación, 8.000. SACAN Líder, programa, equipo, sonido, auditorio, 18.000. En total, las modificaciones, los suplementos de crédito importan 34.924,34 y los créditos extraordinarios 74.520. Un total de modificación de 109.444,34. Las partidas con las que se financian las modificaciones de crédito o son por bajas de partidas ya aprobadas, que la consignación que tenía va a sobrar y se tira de ellas, o bien por partidas de nuevos ingresos, como es en este caso. Las partidas de bajas del presupuesto ordinario son las siguientes: inversión, medios materiales, policía local, 1.000. Programa de protección animal, tratamiento de animales domésticos, 1.500. Conservación, reparación y mantenimiento del almacén municipal, 300. Vestuario, equipo, otro personal, 1.500. Inversión, prevención en riesgos laborales, 2.500. Inversión en alumbrado público, 2.000. Mantenimiento de depurador y alcantarillado, 1.000. Atenciones benéficas asistenciales, 900. Programa de empleo mayores de 52, 5.300. Programa actividades extraescolares, 500. Viajes, rutas y otros, 1.000. Mantenimiento del centro joven, 500. Socorristas, piscina municipal, 2.500. Calefacción en el polideportivo, 1.000. Plan local de empleo, 5.200. Programa de participación ciudadana, 1.000. Mobiliario, oficinas municipales, 1.000. Fundación Sierra de Alcaraz, 1.300. Conservación, Consorcio de Servicios Sociales y Domicilio, 3.424,34. Total, esta partida es total de bajas, 34.924,34. Y las partidas de nuevos ingresos pues son las que se van a obtener por las subvenciones. Entonces, Diputación, contratación, servicios turísticos, 3.620, Diputación, inversión de turismo, 2.150, la Diputación también para el parking de autocaravanas, 3.750, la Diputación, inversión en patrimonio, 10.000, la Diputación para la Agenda 2030, 8.000, Ministerio de Servicios Sociales, control de colonias felinas, 29.000, y del líder para el equipo del sonido del auditorio, 18.000. Total, nuevos ingresos son 74.250, que junto con las bajas en partidas, pues iguala a la modificación con 109.444,34.
Pues muchísimas gracias, Rafa, por la exposición de la modificación y pasamos al turno de palabra de los grupos y le paso la palabra a César, portavoz del Grupo PP. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, claro. Bueno, muchas gracias. Simplemente no me voy a extender mucho. No voy a comentar nada de la modificación de presupuesto en tema del ayuntamiento, pero votaré en contra por el simple hecho de la Agenda 2030 de los 29.000 euros para los gatos. Me parece algo que a mí no me entra en la cabeza. Ya sé que no es ajeno completamente al ayuntamiento y que no beneficiamos de una subvención, pero como no creo, y además soy aférrimo y estoy en contra de la Agenda 2030 y de esa parrafada de dinero para esas cosas, pues por eso votaré en contra. Nada más. Muchas gracias, César. Y tiene la palabra, no tiene nada que agregar. Pues pasamos al turno de votación. ¿Votos a favor de la modificación de créditos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Pues queda aprobada la modificación de créditos. No he contestado a César porque creo que la exposición que ha hecho por sí sola se queda reflejada. Yo no voy a entrar a contestar. Creo que ella sola se contesta. Bueno, pues pasamos al punto número 4, que es la aprobación, si procede, de la cuenta general del año 2022. Paso la palabra al secretario para que nos introduzca en el tema de la cuenta. Bien, una vez tramitada la cuenta general, desde su aprobación por la Comisión Especial, publicación, decir que, de acuerdo con la regla 49.4 de 20 de septiembre de 2013, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, dispone que la aprobación de la cuenta general es un acto esencial para la fiscalización de esta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas. Lo que se trata, lógicamente, de su tramitación. Muchas gracias, Guzmán. Bueno, pues nada, decir que el resultado de que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 10 de agosto del 2023, informó favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 2022, resultando que la cuenta general se ha expuesto al público por plazo de 15 días y 8 más, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 86, de fecha 25 de agosto de 2023, no habiéndose presentado reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo de exposición, como se desprende del certificado emitido por la Secretaría de Intervención de fecha 2 de octubre de 2023, considerando que el expediente de aprobación de la cuenta general ha seguido la tramitación establecida en la legislación vigente mencionada. En virtud de lo expuesto, se somete a votación el informe de dictamen aprobado por la Comisión Especial de Cuentas, del que se desprende el siguiente acuerdo. Primero, aprobar las cuentas y estados que componen la cuenta general correspondiente al ejercicio 2022, así como sus anexos, presentada de conformidad con el orden HAP/1781 de 2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local y que está integrada por la cuenta de la propia entidad. Y segundo, una vez aprobada la cuenta general, que se rinda al Tribunal de Cuentas en la forma y con la documentación que establece la norma vigente. Dicho esto, paso la palabra al turno de… ¿Nada? Yo sí tengo algunas cosas que decir. Vamos a ver, bueno, aclarar que voy a votar en contra porque veo algunas incongruencias en esta cuenta general. Resulta que en saldos existentes en tesorería, el certificado de cuentas bancarias de Eurocaja Rural, que tiene fecha del 11 de mayo del 2022, cuando no puede ser, porque esta cuenta general es a 31 de diciembre del 2022, pero es que es más, es que el certificado que hay de este banco, de Caja Rural, es de fecha de 31 de diciembre del 2021. Entonces, ahí ya hay cosas que no, vamos, que no veo claras. En los indicadores,
En los indicadores, para calcular el índice de endeudamiento por habitante, se calcula sobre 3.727 habitantes, cuando somos 3.422. Lo que, claro, ahí hace también que la cuenta pues no sea real. En gastos por habitantes, igual, y no sé cuántas cosas más habrá que no se ajustan realmente a lo que es la realidad. En la memoria también viene de que Munera en 2020 tiene una población de 3.511 habitantes. Yo no sé si esto es un copia y pega o qué, porque los datos que lo que estamos aprobando es la cuenta general del 2022, no del 2020. Ya, pero ya son muchos. Por eso en indicadores se refleja una deuda de 1.518.831,19 euros y, sin embargo, cuando se aprobó en el pleno del 10 de agosto la póliza de tesorería de 950.000 euros, en el cálculo del ahorro neto y bruto a 31 de diciembre del 2022 se refleja en el apartado nivel de endeudamiento una deuda de 1.464.139,46 céntimos. Eso no afecta a la cuenta general. No del concuerda, 22, ya, ¿eh? Pero si hay una deuda en el 2022, tiene que ser la misma. No. Entonces, yo no sé cuál será el correcto. Entonces, por eso voy a votar en contra. Muchas gracias, Juan Miguel. No sé si podemos hacer alguna aclaración desde Tesorería, Secretaría. Vamos a ver, lo que has dicho de los certificados, es tan claro que deben de estar referidos al 31 de diciembre del 22. Los certificados no se piden ese día, pero lo que ponen los certificados sí está claro que es referido a ese día. Los certificados los pido normalmente en el desarrollo de aportación. Eso que me has dicho de 2021 puede ser un error de copia y pega, lo comprobaré a ver, porque el saldo sí que está comprobado con las cuentas corrientes aquí. Ese es el único dato que no puede. Que haya un copia-pega y haya una historia, es fácil. El certificado de las cuentas bancarias de Eurocaja Rural está hecho por Caja Rural certificando un saldo a fecha de 31 de diciembre del 2021. Te estoy diciendo que eso sí que el 21 ese por parte de la entidad puede ser un copia y pega, porque ellos tienen un modelo, a lo mejor a la hora, pero lo que te quiero decir es que lo que refleja el certificado es lo único, es lo único que podría, que no cabe, ¿entiendes? Eso no lo pongo en que duda, puede ser un error de copia y pega de eso, correcto. En cuanto a lo que tú dices de todo el tema de, bueno, pues normalmente la memoria, si te has dado cuenta, es un documento que contiene 300 o 400 páginas. He leído todo. Normalmente copiamos, pegamos, porque lo que se refiere en cuanto a la idiosincrasia del municipio varía poco. Si estamos hablando de medios de generación de empleo, de eso prácticamente de un año para otro son los mismos. Intentamos, bueno, pues si hay modificaciones de corporaciones en cuanto a lo de los habitantes, bueno, pues habitantes que está moviendo mes a mes. Tú los habitantes de varía. Te quiero decir que eso no es un problema de aprobación de la cuenta. Si hay algún problema técnico más grande, el Tribunal de Cuentas interviene cuando, o sea, pero en lo que es la memoria. Entiendo que el Tribunal de Cuentas ni lo ve. Bueno, pues su problema, no el nuestro. Ya, por eso hay que decir lo que nosotros no está bien. Nosotros sí que intentamos cumplir con la obligación, porque la cuenta general tiene que estar aprobada. Sí, sí. Y es un órgano de fiscalización. Pero la deuda, por ejemplo, de la deuda por habitantes, no es lo mismo dividir entre 3.700 y pico habitantes a 3.422. Vale, correcto. Ya no da unos datos correctos. Esos son una serie de indicadores que no intervienen en lo que es la cuenta en sí. ¿Cómo que no? No, porque esos son indicadores, de hecho te lo está diciendo, y esos indicadores a lo largo de un ejercicio o dos pues se modifican, ya te digo, pues no vamos a estar todos los meses con el padrón, pues este mes 3.000, este mes, porque todos los meses modifica arriba o abajo, 1, 5, 6. Que no crecemos, la observación que te puedo hacer. Que no crecemos 100 habitantes de un mes para otro, aquí en Munera, por desgracia. Bueno, pues
Gracias, Juan Miguel, por los comentarios. Gracias, Rafa, por la explicación. El dato ese pues habrá que actualizarlo porque realmente a día de hoy no tenemos 3.700 habitantes, sino que tenemos 3.400. Si se ha venido trabajando con ese dato, pues habrá que actualizarlo. Perdona un momento, Juan Miguel, contestándote. Aparte de esto, que puede tener sus errores, el ayuntamiento ahora usa el servicio de asistencia técnica a municipios de la Diputación. O sea, que ahora una vez que se aprueba yo le mando la cuenta y ellos son al final los que depuran si hay algún error y son los que la introducen al Tribunal de Cuentas. Pues no han depurado bien. No, no, que es que no se ha enviado. Hay que enviar, vamos a ver, estamos aprobando las cuentas del año 2022 para enviarlas al Tribunal de Cuentas. Como acaba de comentar el tesorero Rafa, pues primero pasan por Diputación, que hará un filtro, y posteriormente, si no hay ningún problema de lo que estás comentando o cualquier otro que tú no hayas observado, pues lo hará llegar y posteriormente irá al tribunal, entiendo. Bueno, pues sin ninguna otra cosa, vamos a pasar al turno de votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la cuenta del año 2022? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues cuatro. Pues queda aprobada la aprobación de la cuenta del año 2022. Pasamos al punto número 5, que es la solicitud de entrega del Ayuntamiento de vías urbanas a la red estatal. Bueno. Sí. Quiero decir que en sede electrónica, en el expediente este del punto número 5, no hay documentación alguna. Solo hay un extracto de un boletín oficial que, bueno, debería de haber más documentación. No, no hay más documentación porque de momento ni se ha iniciado expediente ni nada. Aquí traemos al pleno, o traigo al pleno este tema para, si estimamos oportuno, iniciar el expediente de cesiones. Entonces, por eso, la única documentación que tú tienes y yo tengo es la orden. La que tenemos todos. Exactamente. No, no hay más información por eso, porque es que no se ha iniciado nada. Vamos a probar hoy si lo hacemos o no lo hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues decir, ya que lo has comentado eso, pues hace unos días ya se puso en contacto conmigo el subdelegado del Gobierno, haciéndome saber de esta ley que se acaba del Gobierno de tomar en consideración. La orden es la TMA/338/2023 de 29 de marzo, por la que se modifica la orden TMA 1160/2021 de 8 de octubre. Por la que se establece el marco para la celebración de acuerdos de entrega a los ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal. La orden TMA/1160/2021 de 8 de octubre tiene por objeto establecer un marco para la celebración de acuerdos entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los ayuntamientos interesados con la finalidad de la entrega a estos últimos de los tramos de carreteras estatales que ya no reúnen los requisitos para ser de utilidad del Estado por haber adquirido la condición de vías urbanas. El sistema que se establece en dicha orden ministerial prevé que sea el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quien contrate la ejecución de las actuaciones de mejora y acondicionamiento de los tramos a ceder, así como también las necesarias para su adecuación a su nueva función como vías urbanas, desarrollando e implantando las soluciones de movilidad urbana más sostenibles técnica, económica y ambientalmente. Dichas actuaciones se definirán en el proyecto constructivo sobre el que se basará el acuerdo entre este Ministerio y el Ayuntamiento, por el que se asumirá la titularidad de la vía urbana, sujeto a la condición suspensiva de que la Administración General del Estado reciba la conformidad de las obras realizadas. La iniciativa del acuerdo, el artículo 2 de esta orden, nos dice que el acuerdo será propuesto por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana al Ayuntamiento, en cuyo término se ubique el tramo de la carretera a entregar. Y segundo, el Ayuntamiento también podrá solicitar a este Ministerio el inicio de los trámites descritos en esta orden ministerial para la entrega del tramo. Entonces, no ha habido más expediente nada porque estamos en esta. Nosotros hemos valorado esta situación y pensamos que sería interesante para el Ayuntamiento de Munera pues solicitar esta cesión, entendiendo que según
sería una entrega de un tramo de carretera, en este caso sería prácticamente San Cristóbal hasta el Miguelete, todo lo que es la variante, y sería una obra que la acometería el Ministerio, nos tiene que presentar un proyecto de lo que se haría, pero en principio yo creo que sería interesante para Munera pues acogernos a esto. Lo primero, porque se va a arreglar la carretera, se va a señalizar todo. Yo ya en algún momento he tenido comunicación y le expuse en su día al subdelegado el tema de la travesía, digamos, de la gasolinera, prácticamente hasta todo ese tramo, que se centran los colegios, todo el tema deportivo, la parte ya de vivienda. Al otro lado de la carretera hay un movimiento de personas que yo creo que ese tramo de carretera o de vía urbana, en este caso, porque eso ya prácticamente es vía urbana, pues necesitamos de hacer algo. Yo ya se lo propuse, intentando evitar también, a lo mejor tener que hacer tantas actuaciones como hacíamos de radar para controlar la velocidad, pues no sé si hacer pasos elevados, pasos de peatones elevados, semáforos de aproximación para intentar controlar la velocidad en todo ese tramo principalmente, y esto ha venido después. Yo por ahí, como ya lo estaba solicitando, claro, sí, a mí en principio, sin confirmación de nada, que sí, que podíamos hacer lo que sea. Eso tiene un coste inasumible en principio para el Ayuntamiento. Creo que para el Ayuntamiento de Munera, para el pueblo de Munera, es una oportunidad a día de hoy acogernos a esta cesión. Por lo primero, porque se arregla la carretera, que la estamos reclamando. Tenemos toda la zona, la salida de las carreteras sin visibilidad, por arbustos que nos vienen, no las limpian, la señalítica está totalmente obsoleta. Creo que sería interesante, la postura mía, nuestra, es esa. Y, bueno, lo traemos a pleno para proceder a solicitar esa cesión, sujeta al proyecto que se realice, que realmente conlleve todo esto que yo estoy diciendo. Por supuesto, el arreglo del asfalto, la señalización actualizada. Y hacer ahí un semáforo, poner ahí un semáforo. Espera, ahora hablarás cuando te dé la palabra. Que por supuesto, dentro del proyecto, o bien semáforos, como ya he dicho, de aproximación, o pasos elevados, suplementados de esto, de pasos peatones, para que los vehículos por esa zona circulen a una velocidad moderada, entendiendo que están los colegios, está todo el tema deportivo. Yo creo que eso es interesante. Y por eso traemos al Pleno, si lo vemos conveniente, pues iniciar ese expediente. Ya digo que estaría supeditado a que una vez que esté el proyecto hecho, que lo harán ellos, nos presentarán este proyecto, pues que lo veamos viable y bien, y ya se tome después la otra ratificación o lo que veamos conveniente. Así que por mi parte, esa es la exposición de este punto y paso la palabra a los portavoces. César, o quien proceda. Ahí en la carretera Vía Roledo, ahí a donde está lo de la limpia, ahí he tenido ya 3 o 4 veces, he estado a punto de haber habido un accidente, porque pasas y es que los coches vienen embalados. Entonces ahí había que poner algo de señalización o semáforo o lo que sea, de velocidad, creo yo, bajo mi punto de vista. Alfonso, entiendo que te estás refiriendo en este caso a lo que es la carretera de Vía Roledo. Ese tema sería otro tema a tratar, porque lo estamos aquí hablando en la variante, en la Nacional 430. Bueno, pues eso es una sugerencia que tú puedes trasladar cuando quieras y se recoge. Pero ahora en ruegos y preguntas lo trasladas ahí para que tomemos nota. Pero ahora mismo está hablando sobre la Nacional 430, ¿vale? ¿Alguna cosa más por vuestra parte? Lo que es bueno para el pueblo es bueno para todos. O sea que no. Bueno, pues si no hay, no sé. Tenemos que votar si. Sí, sí, claro, sí, eso sí. No sé si querías aportar alguna cosa más, no, nada. Bueno, pues pasamos a turno de votación. ¿Votos a favor del inicio de este expediente? Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 6. Que es la aprobación, si procede, del reglamento de régimen interno del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, SEPAD. Bueno, pues este reglamento se ha actualizado, no sé, secretario, que nos informe un poco del tema. En el expediente del Pleno habrán visto que está todo lo que es el procedimiento de la autorización del centro en sí. Luego está también
la normativa que no está dentro de este modelo que hay de reglamento, que es el decreto 45/2022 de 1 de junio, y lo que nos falta para completar todo el expediente es el reglamento de funcionamiento de régimen interno, que es el que presentamos para su aprobación. Una vez que se apruebe, se manda a publicar 30 días. En caso de que no hayan alegaciones, pues quedaría finalizado todo el expediente del centro ocupacional. Muchas gracias, Guzmán. Pues nada, pues pasamos al turno de portavoces. César, ¿algo que aportar? Nada. Pues pasamos al turno de votación. Votos a favor de la aprobación del Reglamento de Régimen Interno del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, SEPAD. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues dos abstenciones. Queda aprobado el reglamento del régimen interno. Y pues nada, pasamos ya al punto número 7, que sería informes de alcaldía, y yo hoy no tengo un informe que hacer, así que pasamos al punto número 8, que es el de ruegos y preguntas, y tiene la palabra el portavoz del PP, César. Sí, una cosa simplemente. Si yo rogaría que, ya que pusimos los plenos cada dos meses, que yo creo que es algo prudencial, los plenos ordinarios, que se respetase esto, porque el último ordinario fue en julio. Y estamos en octubre. O junio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Son periodos. El 17 de julio se constituyó la nueva corporación. Entonces, cuando se aprueba en el pleno que se aprobó la periodicidad de las sesiones, cada dos meses se entienden dentro del año natural, o sea, enero, febrero, marzo, abril, no desde la que se aprobó en el pleno. ¿Por qué? Pues porque así es como se establece en el ROF. Yo sí sé. La periodicidad de los plenos son, si son dos meses, son dos meses. Ahora y a partir de ya son dos meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, pero desde el día que se aprobó en el pleno son en el año natural. Entonces, si se hubiese aprobado en agosto, hasta el año que viene no tendríamos pleno. No. ¿Cómo es sin AVI? Ya lo sé, que agosto es sin AVI. Claro, pero... Claro. Se debería haber hecho en agosto, pero como al mes lo declaramos sin AVI a efectos de pleno, pasamos de agosto, septiembre, octubre, que corresponde, y diciembre, que será el siguiente, en este año natural. ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Querías hacer un ruego para que quede recogido? ¿No? Sí, ya. Quería hacer el ruego, bueno, si ya lo sabes, el ruego ya, es que... Pero bueno, ya no, cada cosa donde sabe, corresponde. Pero que sí, que hay, había que poner, por lo menos hay un semáforo, que la gente se cortara un poco ahí la velocidad, porque no había un accidente, no sé por qué. Vamos a ver, Alfonso, ¿a qué altura? Que no termino de entender en la limpia. ¿En la altura? ¿A dónde están los autocares Munera? Sí. Lo sabes dónde están, ¿no? Sí. Pues te vienes para acá, 100 metros, ¿no? Y ya te metes en la curva esa. Sí. Pero la curva esa, debes de pasar a 40, a 50 o a 60, pues pasan algunos a 100. ¿Y qué limitación tiene la vía ahora mismo? Por ahí, por esa zona, 50, entiendo, ¿no? Pues estará a 60 o por ahí. Pero ahí es que pasan los coches ya, que, entonces, te lo encuentras encima. Todo lo que tenemos que hacer que es el poner... que pasa por ahí poco, pues no se entera. Pero el que pasamos por ahí a menudo, si te ves algunas veces obligado casi a parar en medio de la carretera, pues ya no sabes qué hacer. Bueno, pues miraremos a ver qué limitación tiene la vía y podemos trasladar a la Junta de Comunidades ese, pero vamos, entiendo que si está limitada la vía a 50, 60 y no se respeta, bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es... Un semáforo de esos, igual que está ahí antes de llegar allá. Un semáforo que se ponga rojo en la carretera. Claro. Sin haber cruce y sin haber nada, simplemente para que allí nos paramos. Tú ahí vas allá a las lagunas, a Ruidera, y ahí no hay cruce ni hay nada, y tienes el semáforo, que como pasas a más velocidad te ponen rojo. En la travesía urbana, está diciendo. Eso es que no es una travesía urbana, es una vía interurbana. Bueno, pues entonces déjalo así, ya está. No, si no se trata de dejar, se trata... Déjalo. Te digo que... No, porque ahí es que está pasando muchísima gente. Pero que no puedes... ¿Qué no puedes? Llevar medidas de vías urbanas a vías interurbanas, vamos, no lo sé, podemos hacer la consulta. Hombre, que está ahí el polígono, que sí, tampoco que sí, es eso nada. El cuarto la gala. Que yo todo lo que sea seguridad ciudadana, eso. Seguridad vial, todo lo, bienvenido, o sea, totalmente de acuerdo.
me tomo nota del tema y haré alguna consulta. Ah, si no, por deber, a de carreteras. Poner aquí, deber de poner aquí el radar, pues lo pones allí. Ya, sí, bueno, no quería yo decirlo, ya lo has dicho tú, pues a lo mejor es una solución también. Pues también vale. Es una solución. Bueno, pues ¿alguna cosa más? No, ya no hay más. Gracias. Juan Miguel, tú ya la palabra. Sí, yo tengo varias cosas. Vale. Quería ver el tema de la residencia de ancianos. El contrato se firmó en agosto, ¿no es eso? Y en el pliego de condiciones viene que hay un periodo de ejecución de 18 meses. Uh-huh. Que ya estamos ya cerca de... Y también venía que la licencia de actividad, la licencia de obra, que había que pedirla en el plazo de 3 meses. Uh-huh. Eso no se ha cumplido. Luego veo que en la Junta de Gobierno del 2 de octubre, que es cuando se llevó lo de la licencia de obra, se dice de que se dan 18 meses de plazo de ejecución a raíz de la concesión de la licencia. Eso contraviene totalmente a lo que dispone el pliego de condiciones. El pliego de condiciones y en el contrato viene que hay un periodo de ejecución de 18 meses a raíz de la firma del contrato. No sé yo si el secretario habrá puesto algún reparo a eso o no, porque claro, no es, no es lógico. Bueno, a ver si Guzmán nos puede aclarar algo de este tema. Yo sobre el tema de la residencia, sí, a día de hoy han empezado a trabajar. Quiero decir, el plazo de ejecución de la obra son 18 meses, pues si lo incumple la empresa, pues no sé, de momento están dentro del plazo. Dicho eso, han empezado ya a trabajar. Sobre el tema de la licencia, no sé si Guzmán nos puede... La licencia se dice que a raíz de la concesión tiene 18 meses y no es así según el pliego de condiciones. No sé, a ver si algún más nos puede aclarar ahí algo. El pliego lo que refleja es la concesión demanial, los plazos que se establecen para la concesión demanial, que lógicamente es la cesión de los terrenos para. Ahí se establecen las condiciones que deben darse para poder conceder la licencia de obra y los plazos de ejecución. Otra cosa es que si no los cumple, el ayuntamiento lógicamente tendrá que tomar medidas y incoar expediente sancionador. Claro. Tengo otra pregunta, bueno, sobre el centro de salud. En 2020 se convocó una junta de portavoces, que estuvo el delegado de la junta, y nos dijo que para principios del 2022 que se comenzarían las obras de remodelación del centro de salud. Y mi pregunta era a ver si nos puedes decir qué sabes sobre eso y cómo está este tema. Pues yo, por mi parte, lo que te puedo decir a día de hoy es que acaba de salir publicados los presupuestos para el año este 2023 y viene incluido el presupuesto de la ampliación del Centro de Salud y Remodelación con la partida presupuestaria de 600.000-700.000 euros. A lo mejor José Antonio nos puede aclarar un poquito más el porqué del retraso de la obra, porque es que, además, de lo porque se retrasó y por lo que ha habido que volver a hacer un proyecto, porque el proyecto primero se tuvo que desestimar, ahora José Antonio, que fue el que nos lo va a explicar, y en esas estamos. Yo hace unos meses hablé con el consejero, coincidí con el Alcaraz, le planteé el tema y estoy casi como tú, estoy nervioso con ese tema. El otro día cuando estuvo aquí la gerente del Hospital Villarroledo, en la marcha esta, se lo volví a comentar también. Ellos, al fin y al cabo, no, porque eso es cosa de la consejería. Y el consejero lo que me comentó es que estaban haciendo el nuevo proyecto, que me lo iba a pasar ya actualizado y tal y cual, pero no, a día de hoy no me lo han pasado. Yo lo que tengo la esperanza, porque el presupuesto está en los presupuestos para este año 23, la ejecución, pues tiene que estar enseguida de... José Antonio nos va a explicar un poquito por lo que en principio se retrasó y porque también él se dio cuenta, porque si no hubiéramos hecho algo mal hecho, la verdad. Entonces, le paso la palabra a José Antonio para que nos explique un poquito el tema ese. Gracias, alcalde. Pues sí, efectivamente, han sido dos retrasos los que ha tenido ese proyecto. El primero fue porque una vez que estaba ya adjudicado el proyecto en sí, al colegio, al estudio de arquitectos, se estaba desarrollando ya ese mismo proyecto, se pasó a ejecución presupuestaria para registrarlo en los presupuestos de 2022
y pedí una copia del proyecto y encontré un error estructural bastante importante, que era que nos anulaban la salida de emergencias del salón de actos, lo anulaban con una tapia, y el otro era que no se contemplaba, evidentemente, al hacer eso, la evacuación por las escaleras del centro de salud de ese sistema de evacuación, y el otro era que nos dejaban sin sala de calderas porque están en la planta baja y no se contemplaba una alternativa para dar calefacción al resto de la Casa de la Cultura que se quedaba sin ceder. Entonces me puse en contacto con el estudio de arquitectura, les puse vía correo electrónico registrándolo todo los problemas que había encontrado y entonces hicieron una modificación del proyecto. En toda esa modificación vino la crisis, esta última crisis económica que incrementó los precios de prácticamente todos los materiales de construcción. Por lo tanto, entre el retraso que habían tenido para el inicio de la obra estaba adjudicada ya y la empresa adjudicataria renunció a la obra porque ya no podía cubrir costes. Entonces no se llegó a poner en marcha esa obra precisamente por eso, por el retraso que llevaba el proyecto primero para volver a pasarlo por el Colegio de Arquitectos y justo porque después llegó la crisis y se hizo un incremento de costes. Al estar esa situación en la obra, pues la consejería lo que hizo fue incrementar la dotación presupuestaria del 22, que eran 350.000 euros, lo incrementó para el 23 en 750.000, aproximadamente, hablo un poco de cabeza, sobre 700.000 euros, en la que ya se contemplaba esa viabilidad de la evacuación de la zona del salón de actos y una modificación también en la zona de urgencias, la zona donde residencial, digamos, donde estarían los enfermeros y los médicos, que también tendrían que modificarla por la salida de emergencia. Y entonces estamos, creo que están a expensas de que salga la licitación para adjudicar ya lo que es la obra. Pero todo eso nos ha llevado a un retraso de 2 años. Pues gracias, José Antonio. Bueno, pues eso, decir eso, que la empresa, aquí llegaron a estar ya la empresa viendo, bueno, haciendo todo el tema, sin percatarnos de ese tema, y se retrasó porque la empresa con la subida de todo de la guerra, bueno, con toda la subida de costes que hubo con lo de la guerra de Ucrania y todo eso, renunció al contrato porque trabajaban a pérdidas, no podían desarrollar esa obra y quizás que por ahí, pues a raíz de todo aquello, pues nos dimos cuenta del otro, porque si se hubiera iniciado esa obra sin contemplar lo que está diciendo José Antonio, hubiéramos metido la pata bastante, ¿vale? Pues es lo que te podemos decir sobre el tema del centro de salud. Esperemos que en presupuesto, pues si se licita la obra, pues puede ser cuestión de meses, no mucho, que se inicie, porque falta tenemos. Muchas gracias por la información. Tengo más. ¿Tienes más, Martín? Sí, no pongáis nervioso. No, yo no estoy nervioso para nada, estoy muy tranquilo. Bueno, el día 8 de mayo entró una comunicación de la Inspección de Salud Pública en la cual se comunicaba que se había efectuado en esa fecha un control sobre grifo de algún domicilio, ¿no?, en la red de abastecimiento de agua, en la cual obtenían un valor de índice de cloro superior al permitido en el Real Decreto 3/2023 del 10 de enero. Posteriormente, Gestagua comunicó al ayuntamiento que había hecho sus mediciones ellos y que estaba todo correcto. Mi pregunta es si el ayuntamiento ha hecho alguna medición posterior a ver cómo está ese tema para, claro, por velar por la salud de los ciudadanos. Yo lo que te voy a decir es que el ayuntamiento viene haciendo los controles habituales de mediciones y no han comunicado ninguna cosa rara. No sé si José Antonio, como es trabajador de Gestagua, pues tiene alguna información que nos pueda aclarar un poquito más, pero los controles que estén estipulados pues se siguen haciendo habitualmente como siempre. Si no han hecho ningún comunicado, porque los valores deben estar dentro de los valores habituales y necesarios, entiendo. No sé si José Antonio nos puede aclarar algo por aquí. Sí, la vigilancia de la red de abastecimiento, realmente la empresa lo tiene con un sistema telecomandado, telematizado, instantáneo. En cualquier momento que hay una subida o bajada de los niveles de cloro, se produce una alarma que el operario registra y que además intenta subsanarla lo antes posible. ¿Qué pasa? Que en ese puede haber un tiempo de reacción entre que se clora en el depósito y llega a la red del abonado, al grifo del abonado,
pues que pasan a lo mejor 4 o 5 horas. Habitualmente nunca hay ningún problema, pero puntualmente pues puede haber alguna subida o bajada porque se ha parado algún pozo, entonces de que el sistema detecta que hay menos entrada de caudal para el clorador y todo eso, pues puede haber algún pico, no cosa habitual, pero algún pico. Casualmente, pues a lo largo del año, Sanidad hace muchos análisis en grifos y aquí en el Ayuntamiento es uno de los puntos donde Sanidad viene a hacer análisis. No avisa nunca a la empresa, viene siempre y hace su analítica. Si los valores son normales, no hace ningún tipo de acta ni ningún tipo de informe. Y si encuentra algo raro, pues se hace el informe para comunicárselo a la empresa que subsane ese error. Normalmente se subsana y se le comunica tanto al Ayuntamiento como a Sanidad. El Ayuntamiento se lo hace a Sanidad. Si viene una segunda vez y vuelve a estar mal el agua, pues entonces ya sí que habría sanción. De momento, sanciones no ha impuesto nunca a Sanidad, que a mí me coste. Y luego, además, la empresa tiene la obligación, que es una obligación legal, de hacer sus analíticas en grifo de consumidor, en sondeos, en captaciones y en depósito. Esas analíticas que están en un laboratorio externalizado, emite un informe con sus certificados y se sube a una plataforma estatal, que es el SINAC, que es donde todos los municipios, todos los ayuntamientos, con unas credenciales que le aporta, en este caso, como el servicio está privatizado, se lo aporta a la empresa para que pueda subir esas analíticas que están colgadas en el Sistema Nacional de Información del Consumidor de Agua. Así que, por lo que consta en archivos y todo, se puede consultar, es hacer una solicitud a la empresa, pero la red está bien vigilada, por eso podemos estar tranquilos. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. ¿Alguna cosa más, Juan Miguel? Sí. En el pleno del 10 de agosto se aprobó una póliza de tesorería, para que la gente entienda, pues un préstamo de 950.000 euros para cancelar un préstamo de 443.349 euros, una póliza de tesorería de 300.000 y pagar una serie de facturas por el resto, ¿no? 206.650 euros. El día 30 de septiembre y el 13 de octubre, mediante instancia, solicité acceso a estos expedientes de amortización de sendos préstamos y a la relación de facturas pendientes de pago y los justificantes de las mismas, y todavía no he obtenido ninguna respuesta. Entonces, se han cancelado esos préstamos ya, se han pagado esas facturas y, bueno, ¿y que cuándo me van a dar acceso a esos? Bueno, pues esto Guzmán o el tesorero en su caso nos podrá informar un poco. Bueno, vamos a ver. El tema de una póliza no es un préstamo, es una operación de corto en sí que vence en un año y un préstamo tiene otra a largo plazo. Para que la gente lo entienda y sepa lo que es. Entonces, si un poco has mirado el expediente que se hizo en su momento, por supuesto, se ha pedido para cancelar el préstamo de las ITIs, que eran para 3 años. Las subvenciones aún no le han llegado al ayuntamiento. Estaba previsto en esos 3. Hemos tenido, claro, casi con demora que liquidarlo. Y el otro tema era otra póliza que existía de 300.000 euros que vencía en septiembre y que efectivamente las dos se han amortizado. Y donde pone que la diferencia no es para pagar facturas, son para pagar facturas, pero no en concreto. De hecho, es para disponibilidad de tesorería, que puede ir a cualquier. De hecho, esa diferencia se ha empleado para pagar nóminas y seguros sociales. ¿Por qué te ocurre esto? Bueno, pues en el expediente consta una serie de ingresos en el momento de eso por un importe de 1.250.000 euros que el ayuntamiento estaba pendiente de recibir. Entonces, el tema de la tesorería, esto es una caja única y, bueno, pues hay momentos en que te llegan antes los ingresos y otros, pues las subvenciones por justificaciones, por diversos, pues te llegan después. Entonces, el ayuntamiento no tiene el dinero el día 1 de enero, dice, ya está ahí todo y tiene que jugar con estas pólizas cuando no están los ingresos, claro. Lo que no se puede hacer es dejar de atender las nóminas porque no nos han llegado los ingresos de subvenciones o de convenios. No, si yo en eso no he dicho nada de esos préstamos, que por qué se han pedido ni nada.
sino mi pregunta es si solicité acceso a los expedientes de cancelación y pregunto que si se han cancelado. Claro, porque como pregunté, o sea, lo pedí en dos instancias, bueno, una posterior a otra porque no tenía respuesta y sigo sin tenerla, por eso pregunto si se han cancelado esos préstamos. Como tenemos varias cuestiones, varias instancias, vamos, preguntas, cuestiones que ha planteado, le vamos contestando poco a poco porque son varias. Ya, estamos todavía en plazo de contestar. Esa, y queda, creo, nada más que esa pendiente, que de hecho mañana, o si ya damos por contestado... Sí, no, aquí ya lo doy por contestado. No, le contestamos y ya está, ¿vale? Vale. Bueno, y ya está. Sí, un ruego es que ya lo he solicitado dos veces, que hoy he recibido el acta de la Junta de Gobierno del día 6... que se respeten los plazos que marca el ROF, de que hay un plazo en los 10 días siguientes a la Junta de Gobierno, tenemos que recibir las actas los concejales. Una vez que se hayan aprobado, lo único que ocurre es que han transcurrido casi 3 semanas, creo que han sido, que no ha habido Junta de Gobierno, ¿eh? La última se le ha comunicado esta mañana. Sí, sí, no, pero el ROF, en su artículo 113, en el apartado B, dice que las actas de la Junta de Gobierno las tenemos que recibir dentro de los 10 días siguientes a las sesiones, no a la aprobación de ese acta. Claro, una vez que se hayan aprobado y da, porque no, tienen una periodicidad que en este caso no se ha cumplido. Que no, textualmente dice que se remitirán dentro de los 10 días siguientes a la sesión. A de todas formas... No a que se apruebe. De todas formas, ¿cuántas no ha recibido? Porque se le suelen mandar... Sí, las recibo, pero a los 2 meses, al mes, cuando hay alguna junta, entonces se me manda la anterior. Vale, me tomo nota ahí. Sí, simplemente una cuestión de procedimiento. Un acta hasta que la aprueba la siguiente Junta de Gobierno, que se revisa porque está en borrador, para mí, algo personal, no la considero como acta en sí porque está en borrador. Entonces, si se presenta un acta en borrador que luego se modifica porque ha habido un error en la redacción o cualquier cosa, pues claro, no es un acta oficial, es un borrador. Ya, pero yo me remito a lo que dice el artículo 113. Yo no sé si hay que aprobarla tal. Lo que no sé, no, y ya sería una cuestión jurídica, quizás a lo mejor saber si el acta se considera de esa misma sesión o la que aprueba de la sesión anterior. Tampoco establece, dice realmente... En el ROF dice lo que acabo de leer, no dice más. A ver, creo que... Yo por alusiones... que si tomamos la ad hoc, el ROF, lo mismo que para los plenos me ha contestado antes, porque lo que ha dicho el señor concejal de Izquierda Unida se haga igual. Porque si no respetamos lo de los plenos, también hay que respetarlo ahí. Vale. De acuerdo. Bueno, pues alguna. Estamos ya he acabado. Bien, estamos aquí bien, estamos tranquilos. Bueno, pues nada, pues si ya no hay ninguna pregunta, ningún ruego más por parte de nadie, y no habiendo más puntos que tratar en el orden del día, damos por terminada la sesión y levantamos la sesión, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias.